Hola, mis estrellitas del cosmos. Bueno, estamos aquí muy contentitos porque estamos trabajando con nuestras veladorcitas que son hermosísimas. Aquí tenemos esta veladora que se llama tapaboca. Esta veladora es para personas que sean demasiado metiches, intransigentes, mentirosas, que nos estén todo el tiempo como acosando, hablando de nosotros. Bueno, pues esta veladora está, pero no mandada. Sobre todo la gente, es como para personas que andan hablando de nuestra pareja o que andan hablando de nosotros, ¿verdad? Si hay personas que andan hablando de nuestra pareja o que anden hablando de nuestras relaciones amorosas, porque yo respeto a las personas. Si hay personas que quieren tener 20 amantes, pues que tengan 20 amantes. Si hay personas que tienen marido, amante y amigo, pues qué bueno, y amante, amiga y esposa también. Pero mucha gente se anda metiendo, ¿verdad? Mucha gente pues anda de metiche, hablando. Fíjate que la esposa de fulano, el esposo de fulana, tu esposo, tu esposa, bueno, todas esas personas que se quieran meter en nuestra vida amorosa y que anden hablando de nosotros, incluyendo familiares, porque sí hay familiares que en algún momento pues están muy interesados en separarnos de nuestra pareja o bien o quitarnos a nuestra pareja. Bueno, para esas personas que andan de metichonas y hablando de nosotros todo el tiempo, tenemos esta veladora que está buenísima, que se llama veladora tapaboca para quitarle, taparle la boca, a las personas que quieran hacernos daños a nuestra pareja con su boca. Se van a conseguir una pluma de color rojo y una hoja blanca. Y van a poner yo y van a poner su nombre de ustedes. Quiero y deseo que todo el que hable mal de mí y de mi pareja, y bueno, o de mis parejas, se muerda la lengua, se muerda la lengua, y le dé un exceso de tos, y le dé un exceso de tos. Y le duela la garganta, ¿verdad? Esto es para que la gente que sea chismosa, que nomás esté viendo, ay, es que fíjate que fulana con fulano y que no, bueno, o que un hombre, ¿verdad? Se oye muy mal, pero hay hombres que hablan muy mal de las mujeres, que fíjate que es esto, que es aquello, eso está muy feo. Bueno, yo quiero, de la garganta. Si ustedes tienen el nombre de las personas que saben que están hablando mal de ustedes, pues pongan a las personas que estén hablando mal de ustedes. Si ustedes tienen el nombre, no lo piensen dos veces y pongan el nombre, ¿verdad? De la persona que le esté hablando mal de ustedes. Bueno, van a comprar una veladora, quitachismes de pareja, ¿verdad? Que dice veladora tapaboca, así se llama, veladora tapaboca, ¿sí? Tapaboca de chismes. Esta veladora tapaboca de chismes de parejas, o sea, ustedes, hay gente que te quiere meter ideas de tu pareja y todo eso. Bueno, pues esa persona que ya se calle y no te esté molestando. Entonces vas a comprar una veladora roja, de color roja, y vas a ponerle esta situación. A ver, aquí dice que vas a ponerle tu agua bendita o tu agua de hierbas y la vas a llenar y te vas a ir a tu cuarto y vas a limpiarte de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies
todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo te vas a limpiar de la cabeza a los pies. Todo tu cuerpo te vas a limpiar, te vas a limpiar, te vas a limpiar. Luego hay cuñadas, cuñados, suegras, suegros, primos, tíos, hermanos, amigas, amigos, personas que supuestamente nos quieren, pero nos están hablando mal de nuestra pareja, o quieren separarnos de nuestra pareja, o no quieren que nadie, o hablan mal a otras personas que quieren acercarse a nosotros, pero hablan mal de nosotros para que nadie nos dé su cariño o venga a ser nuestra pareja. Entonces, para esas personas, pues hay que taparles la boca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, van a ir a su cuarto y se van a quitar su ropa y se van a limpiar todo su cuerpo, pensando en que todos esos rumores, chismes y malintenciones que les tienen a ustedes, que no tengan pareja y que quieran tener una pareja, y que ciertas personas hablen mal de ustedes y que por eso la gente no se acerque con ustedes a proponerles algo, pues también que les tape a todos la boca y que no deje que esos chismes los perjudiquen. Se van a limpiar todo su cuerpo. Ya que se hayan limpiado todo su cuerpo, van a traer la veladora y se van a vestir y le van a poner un triángulo en medio, ¿verdad? Un triangulito en medio. El ingrediente que le vamos a poner excepcional a esta veladora va a ser este, que es chilito. Este chilito va a servir para cuando las personas empiecen a hablar mal de nosotros o estén hablando mal de nuestra pareja, pues sientan como que están comiendo chile o que les está llegando chile en su boca, ¿verdad? Para que ya dejen de estar hablando mal de nosotros, ¿verdad? Le van a poner un poquito de cáscara de ajo, ¿sí? Cascarita de ajo y un trocito de, ¿sí? De huevo, este es de huevito, que es muy buena, de huevito, cáscara de huevo, miren, cascarita de huevo. Y van a ponerle esta hermosa y bella esencia que a mí me gusta mucho. Les voy a decir cuál le vamos a poner. Esta que se llama Del Retiro, para que las personas que nos estén molestando y hablando mal de nosotros se retiren, ¿sí? Y no estén hablando mal de nosotros ni nos estén metiendo en chismes, ¿verdad? Y bueno, ya que hayamos puesto nuestra hojita, también le vamos a echar un poquito de esta esencia, ¿verdad? Para que esas personas que están hablando mal de nosotros se retiren total y absolutamente. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bueno. Y van a poner la hojita así, la van a doblar y la van a poner en triangulito. Bueno, ya que la hayan puesto en triangulito, van a poner arriba de la veladora ¿cómo se llama? El papelito, y le van a poner un poquitín de polvito de oro para que agarre fuerza. Y bueno, pues un poquito de spraycito para que este spraycito ustedes lo pueden comprar, que es de ajito, que está muy bueno. Bueno, ahora van a prender su veladora, ¿verdad? Pidiendo, ándele con el pabilo para arriba, pidiendo que toda esa gente chismosa, toda esa gente negativa con esa lengua que tiene y que habla y que dice, bueno, que tenemos muchos amantes, que tenemos muchos novios, que tenemos muchas novias, que tenemos mucha gente y que somos tal cual cosa, pues ya, se callen y se calmen, ¿verdad? Porque tampoco queremos que anden hablando de nosotros. Y si tenemos un familiar político de la pareja que no nos quiere y que esté hablando de nosotros, que esto y que lo otro, pues ya que se calle y que se tranquilice y que ya nos deje de estar molestando. Bueno, pues ya que hayamos puesto esta veladorcita aquí, vamos a hacer esta oración que tiene atrás de la veladora, que dice así: a ti fulano, o sea, o fulana, porque si tienen el nombre de la persona, dicen a ti fulano, y a todo aquel hombre o mujer que trate de
hostilizarme, estorbarme y dañarme y perjudicarme por medio de habladurías o de chismes, yo con este en este instante le tapo la y le retapo la boca, le tapo y le retapo los oídos de todos sus sentidos para que ni siga esa persona ni nadie más estorbándome y molestándome con sus malas lenguas. Muy bien, vamos a volverla a decir para que ustedes la escuchen. A ti, fulana, fulano, dicen el nombre de la persona que sepan, si lo tienen, y si no, pues de las personas que las están hablando mal de ustedes. A ti y a todo aquel hombre o mujer que trate de hostilizarme, estorbarme, dañarme, perjudicarme por medio de habladuría o de chismes, yo en este instante le tapo, le retapo la boca, le tapo y le retapo los oídos y de todos sus sentidos para que no siga ni esa persona ni nadie más estorbándome y molestándome con sus malas lenguas. Muy bien, entonces ustedes ya automáticamente ya están poniendo esta veladora para que esta veladora les quite a esas personas que están obstruyendo en su relación o para que tengan una pareja. Recuérdenlo y recuérdenlo muy bien. Estrellita los ama. Denme like con su pulgar arriba. Píquenle a la campanita para suscribirse. Vean mi canal Estrella Dorada Tarot, Estrella Velas y Veladoras. Estrella Velas y Veladoras tiene un extenso surtido de títulos. Si ustedes quieren que les haga alguno personalizado, pues háganmelo saber y yo con gusto se los hago. Y también les incluyo el canal Estrella Dorada Tarot, que viene su horóscopo completo, su lectura de café y su horóscopo completo de amor, dinero, trabajo, salud, familia de este mes, y también mi canal Estrella Dorada Hechizos. Los quiere, los requiere mucho, Estrellita. Bye.